En esta presentación, introduciremos el tema de la presupuestación de capital. En primer lugar, comenzaremos con una definición que analiza las inversiones a largo plazo para decidir qué activos adquirir y o vender. El término presupuesto de capital puede ser un poco confuso para los estudiantes de contabilidad, en parte debido a la idea o al término de capital. Hemos usado el término capital de diferentes maneras. Podría considerar la obtención de capital una empresa, podría intentar recaudar capital, y en este formato, estamos usando el capital como una inversión. Así que vamos a invertir en algo de capital, generalmente inversiones a largo plazo, el escenario común es algún tipo de equipo o algún tipo de activo que vamos a utilizar para la operación del negocio. Y, por lo tanto, nos ayudará a generar ingresos en el futuro. Por lo tanto, nuestro escenario típico es, ¿deberíamos comprar este equipo? ¿O deberíamos invertir en este activo en particular que nos ayudará en nuestras operaciones en el futuro? Y, por lo tanto, aumentar los flujos de efectivo en el futuro, porque estas son decisiones a largo plazo, a menudo tienen en cuenta, o deberían tener en cuenta, el valor temporal del dinero. Podemos usar estas mismas herramientas de toma de decisiones, y algunas de nuestras decisiones personales también cuando estamos considerando decisiones que afectarán a largo plazo en el futuro. Y considere el valor del dinero en el tiempo, y las habilidades de toma de decisiones que también vamos a utilizar en el presupuesto de capital. Cuando consideramos el proceso que tomará un tipo de decisión de presupuesto de capital, generalmente comenzará con una propuesta. Así que tendremos una propuesta para un equipo que podemos necesitar y que aumentará la producción. Una vez que tengamos la propuesta, entonces el Comité de Presupuesto de Capital la evaluará. Por lo general dirá, Muy bien, tenemos esta propuesta. Vamos a evaluarlo. Vamos a formar un comité para evaluar esta propuesta. El comité, por supuesto, está dirigido por la gerencia, que la gerencia sea empleados, agentes de la empresa, porque esta es una decisión grande. Sin embargo, también queremos ir a la junta directiva. Así que recuerde, la junta directiva son las personas que realmente son aprobadas o votadas por los accionistas. Por lo tanto, dentro de una gran organización, hacemos que los accionistas voten por la junta directiva. El Consejo de Administración generalmente contrata a la gerencia. La gerencia hace ese tipo de procesos de toma de decisiones del día a día, dirige el negocio cuando tenemos un gran tipo de inversión. Entonces la gerencia va a tomar la decisión de si debemos hacer esto o no. Sino porque, si se trata de una inversión grande, también iremos a la junta directiva, que representa directamente a los accionistas, y luego haremos la propuesta allí para que se apruebe cualquiera de estas grandes inversiones de capital. Una vez más. La razón de esto es porque son grandes, son grandes cantidades de dólares, son importantes, por lo tanto, también van a necesitar el proceso de aprobación, por lo general, de la Junta Directiva. Las decisiones de presupuestación de capital requerirán más tiempo, más análisis por hacer, y hay algunas razones diferentes para esto. Una razón es, por supuesto, que una decisión de presupuesto de capital, la decisión de comprar un equipo grande o hacer una gran inversión, no es una decisión que ocurra todo el tiempo, y por lo tanto no lo es. Entonces no hay un proceso formal para que nosotros tomemos las decisiones. En otras palabras, muchas veces, muchos tipos de decisiones que tomamos en un proceso diario, son cosas que podemos ir directamente al sistema y decir. Y por lo tanto no lo es. Entonces no hay un proceso formal para que nosotros tomemos las decisiones. En otras palabras, muchas veces, muchos tipos de decisiones que tomamos en un proceso diario, son cosas que podemos ir directamente al sistema y decir. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día se toman más por instinto. No pasamos por un proceso formal para tomar la decisión. Tomamos atajos para tomar esa decisión. Cuando hacemos los proyectos a mayor escala, cosas que van a ayudar o afectar a muchos años en el futuro, entonces normalmente queremos hacer más análisis, más decisiones a largo plazo. Una de las razones es que nos va a ayudar a evitar algunas de las falacias que pueden suceder cuando tenemos decisiones a largo plazo. No somos tan buenos nuestra intuición no es tan buena, nuestros atajos no son tan buenos como los aplicamos a decisiones más a largo plazo. El resultado de una decisión a largo plazo a menudo no está claro. Así que cuando miramos hacia el futuro, por supuesto, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué está pasando en la economía. No sabemos qué va a pasar en ningún lado. Así que lo que vamos a hacer es hacer nuestra mejor proyección, y esa proyección no está clara. Por lo tanto, queremos hacer un poco más de tiempo para pensar, ya sabes, cuál será el resultado, para que podamos hacer nuestra mejor conjetura. Por lo general también hay grandes cantidades de dólares involucradas. Entonces, cada vez que consideramos las grandes cantidades de dólares, por supuesto, queremos dedicar más tiempo al proceso de toma de decisiones, porque tiene un efecto más significativo en nuestras operaciones. A menudo va a haber un compromiso a largo plazo. Por lo tanto, si estamos comprando un equipo grande, o si estamos haciendo una gran inversión, generalmente lo hacemos porque esperamos un retorno durante un largo periodo de tiempo y en cualquier momento. Va a haber un largo periodo de retorno, realmente queremos asegurarnos de que esa inversión se haga bien, porque de nuevo, siempre que hay un largo periodo de tiempo, nuestros procesos de toma de decisiones a corto plazo, los procesos de toma de decisiones habituales que hacemos, pueden flaquear y por lo tanto, queremos tener un proceso formal de toma de decisiones para esas decisiones a largo plazo. Va a ser difícil revertir muchas de las inversiones de capital. Entonces, por ejemplo, si compramos un equipo o algo así, no podemos simplemente decir que ahora vamos a revertir eso en algún momento en el futuro. Una vez que hacemos esta inversión a largo plazo, esta inversión que puede afectar a muchos años en el futuro, no podemos detenerla ahora. Puede que llegue un momento en el futuro en el que digamos que esto ya no es rentable para nosotros. Tomamos una mala decisión. Vamos a tener que reducir nuestras pérdidas y empezar desde aquí. No vamos a permitir que el efecto del costo hundido nos haga continuar, aunque la decisión fue una buena decisión. Sin embargo, no podemos revertir la gran inversión que hicimos y, por lo tanto... Lo mejor es que pensemos en estas decisiones y sigamos adelante y notemos que, al considerar los diferentes tipos de decisiones de contabilidad gerencial, hay algunas decisiones en las que el ensayo, y error es lo mejor que se puede hacer. Vamos a por ello y decimos que vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a seguir haciendo que vamos a arreglar las cosas y vamos a trabajar con ello y cada vez que cometamos un error, lo arreglaremos. No es gran cosa, que aprenderemos de todos nuestros errores hasta que consigamos que el proceso funcione perfectamente cuando se trata de decisiones a largo plazo, que van a ser decisiones a largo plazo que van a afectar a largo plazo en el futuro. Futuro. No podemos hacer eso. Ahí es cuando tienes que tomar el punto de vista y decir, está bien, voy a medir dos veces, cortar una vez aquí, como dirían en carpintería o algo así. No podemos seguir cortando el trozo de madera para ver si encaja en el marco de la puerta. Si cortamos demasiado, entonces no va a quedar bien. Entonces, en este tipo de escenario, no podemos hacer el método de prueba y error. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra mejor estimación, hacer el análisis adecuado, pasar por los pasos formales, y luego ponerlo en su lugar correctamente la primera vez. Así que cuando tomamos estas decisiones, tenemos que tener en cuenta que hay un momento y un lugar para ambos tipos de métodos, disparar al objetivo y ver qué sucede y ajustar. Y luego, bajo este tipo de proceso de toma de decisiones, tenemos que pensar realmente en ello, medir primero y apuntar lo mejor posible, hacer nuestro mejor tiro, porque ese disparo es básicamente todo lo que tenemos. Aunque los detalles de las decisiones de presupuesto de capital variarán. Mucho diferirá de una empresa a otra, y serán diferentes, cada vez que tenemos uno nuevo, por lo general seguirán un patrón similar, un patrón similar al que luego podemos acostumbrarnos, y esperar con las decisiones de presupuesto de capital. Por ejemplo, lo primero que va a suceder suele ser que va a haber algún tipo de salida de efectivo. Con la expectativa de que luego tendremos algún tipo de entrada de efectivo como resultado. Entonces, el tipo de escenario típico es que vamos a tener que pagar en efectivo para recoger algo, posiblemente un equipo que luego nos ayudará a generar efectivo en el futuro. Y luego, al final de ese periodo de tiempo. Si estamos hablando de algo como un equipo, es posible que vendamos ese equipo, y podríamos tener algo de flujo de efectivo al final. Y entonces nuestra pregunta, entonces por supuesto, es que está bien, tenemos que tener este desembolso inicial para algo como este equipo, esa pieza de equipo nos ayudará a generar ingresos durante un cierto periodo de tiempo, y luego, al final de ese periodo de tiempo, posiblemente podamos vender esa pieza de equipo, o al menos desecharla. Y obtener algún tipo de retorno después de que terminemos de usar el equipo, dados esos flujos de efectivo, teniendo en cuenta el desembolso inicial al principio, y los flujos de caja que recibiremos en próximos periodos de tiempo, ¿es este un buen proyecto para acometer? Una vez más, es difícil para nosotros saber eso, porque nuestro proceso normal de pensamiento es realmente a corto plazo cuando confiamos en nuestra intuición, nuestra heurística normal en términos de cómo tomamos decisiones. Entonces, cuando tenemos esta decisión a largo plazo que vale la pena al final, entonces realmente no juzgamos a esos bueno, a menos que pasemos por un tipo de análisis formal. La pregunta entonces es, ¿vale la pena para nosotros hacer la inversión inicial para recibir un retorno en años posteriores? El otro factor complicado es, por supuesto, que el dinero, el dólar que estamos usando, cambia de valor. No es como una regla. La regla se mantiene del mismo tamaño cada vez, cada vez que medimos algo, los dólares no cambian el poder adquisitivo del dólar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Además de toda la incertidumbre básica que hay en el futuro, la incertidumbre va a generar riesgos. También queremos tener en cuenta la siguiente mejor oportunidad. Si no hubiéramos invertido en este camión, ¿qué otra cosa podríamos haber hecho con él? Esos son algunos de los factores que analizaremos a medida que veamos algunos ejemplos con respecto a las inversiones de capital. Así que...